Comenzaron a aparecer líquenes, primera capa, la capa vegetal, la capa que lo inundaba todo, ya no acuosa, sino que el inicio de la vida. Con Totora por la orilla, en la laguna redonda, con Totora por la orilla. La ilustre municipalidad de Bichuquén, en conjunto con el Círculo de Narradores Orales de Chile, tienen el agrado de invitarla a celebrar nuestras tradiciones orales en un encuentro inolvidable en Bichuquén, que mañana también se replica en Aquelarre y el domingo también en Yico. Y cuando pase por mi casa, pase cantando la canción: adiós, palomita voladora. Y si yo le contesto, le dejo, es porque estoy ahí. Pero si yo me quedo callada, la dejo, es porque está mi marido. La oralidad es algo de lo cual yo he nacido. Todos hemos nacido escuchando historias de nuestros campos, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Antiguamente nuestros padres alrededor del fuego nos contaban miles de historias, nos contaban muchos cuentos. Hoy día hay poco tiempo para contarle cuentos a los niños. Su lindo par de botas y su lindo par de botas. Guasito, me voy a ir. En aquel lago natural que lo llaman Bichuquén, donde existe la tagua y el cisne y la belleza también. Pero antes de partir, Guasito, te diré adiós. Guasito, te diré adiós. Inicio de la vida que nos llevaría tarde o temprano al lugar donde nació todo. Aquelarre. De este lago nos vamos también a esa zona de brujas. Cuando iba caminando por un camino del mar, me encontré con unos brujos que me invitaron a jugar, que me invitaron a jugar. Yo jugué y yo jugué con los brujitos de Bichuquén. Dijo el doctor que me habían puesto. Mira, ya todo, gordito, mamá. Mal impuesto la pasó. Es la misma hueá, es la misma hueá. La pinco ya me invitó a navegar. Nos subimos por la proa, nos bajamos por la escalera, nos bajamos por la escalera. José de Moraleda, este señor español, ¿ese era su nombre? Se sintió humillado y ofendido. Entonces, conjuró las piedras para tirárselas a la chipila. Bruja voladora me invitó a tomar café, me invitó a tomar café. Me dio pan de harina de tierra, huevo salado en vez de café. Yo siempre miraba y tenía muchas ganas de alguna vez entrar a esa casa o ver de cerca a Doña Begoña. Abren sus bocas y abren sus corazones para entregarnos esas historias hermosas, revivir nuestro pasado y grabarlo en nuestra memoria. El trauco estaba escondido detrás de un árbol de luma, detrás de un árbol de luma. Me hizo zancadillas y coquillas con una pluma. Así descubrió el hombre cuál era esa mujer. Entonces pudo tenerla de cuerpo y alma durante el día y durante la noche. Renunciaba a su papel de muerte, porque estaba muy enojada,
porque los hombres siempre le hacían trampas, los hombres siempre la engañaban. Y la tita Dios le dijo, tranquila, tranquila. Julita pensando que se trataba de las orejas, le dijo, no. Cuento contado, cuento acabado. Del lago Bichuquén saltó al tejado y del tejado saltó a la calle para que no lo cuente nadie.